Era para una persona, ya me estoy llenando y llevo esto. Ayuda. Bueno, es que también me estoy llenando de pan. Y mi bebida. No, hombre, sí me falta bastante. Pues mira, yo no sé, esto me encantó. Ayer acabo de tener una llamada donde me preguntaban que cuál era mi siguiente paso y dónde me veía en un futuro cercano. ¿Cuáles eran mis metas a corto y a largo plazo? Es muy chistoso porque es raro que suceda algo así. Que imaginé algo y después suceda exactamente como lo imagino. Nunca ha sido así. Me preguntaron, ¿hace 2 años te imaginabas dónde estás ahorita? Ni de broma. No pasaba por mi mente nada ni de lo que ha pasado. Aunque tal vez era una meta inconsciente, no pensé que fuera a pasar. Un viaje que cambió mi perspectiva fue ir a España, que por cierto me pasó de todo. Bueno, malo, cagado. No tanto porque fuera revelador, sino porque me puse a pensar, a ver, si no fuera por lo que te atreviste a hacer y porque tantas personas conectaron contigo y gracias al apoyo que tienes, tú no estarías aquí. Algo que comenzó como un juego y solo un pasatiempo, creció de manera exponencial y hoy gracias a eso he conocido personas, ciudades nuevas, proyectos. Te juro que cuando yo iba en la escuela jamás pasó por mi mente qué tan rápido iba a poder hacer mis propias ideas o mis propios proyectos. Yo pensaba que iba a ser como la mayoría, trabajar al menos unos 10 años para una empresa, intentar escalar poco a poco y probablemente a los 40 ya tener alguna oportunidad, que alguien confiara en mí y ahora sí poder trabajar independientemente, tal vez. Que ojo, no está mal. Te digo que ese era mi plan. Y a pesar de que quería ser independiente, yo pensaba que en el fondo era algo muy complicado y que dependía de qué tanto dinero tienes y de los contactos. Que sí. Y yo no soy para nada eso. Estoy muy lejos de eso. Entonces este viaje me marcó. Tuve mucho tiempo para estar conmigo, para reflexionar en cómo una decisión tan tonta como quiero subir un video platicando hizo que mi vida cambiara completamente. Todo hundido, sí. Buenas noches. Me encanta. Ay, estoy bien hinchada. Hoy es mi último día en Madrid. Estoy impresionada de todo lo que he hecho en esta semana. Aún no estoy tan cansada. Creo que estaba más cansada los primeros días por el cambio de horario. Ahorita que ya me estoy acostumbrando un poco más, no me siento tan cansada y he hecho muchas cosas. El Museo del Prado se me hizo increíble. Todas estas obras barrocas. El Jardín de las Delicias es impresionante. Las Meninas, por supuesto.
todo está muy bello. Y justo ayer fui al Reina Sofía, que creo que me gustó más, o al menos lo disfruté más. A ver, son muy diferentes los dos. Ni siquiera tiene por qué gustarte uno más que otro, pero tengo que decir que en el Reina Sofía estaba emocionada, incluso viendo estas obras de las vanguardias y los cubistas, los surrealistas, las esculturas de Richard Serra. No sé, es que sí, o sea, se me hacía impresionante. Ya conocí también a Lope de Toledo y a Pau M. Just. Me cayeron increíbles. Fuimos al Matadero, que es este lugar que yo no conocía. Solía ser un matadero, luego estuvo unos años abandonado y lo adaptaron después a ser ya como un centro de cultural y de convenciones. Bueno, hay cafeterías, restaurantes, talleres, salas de exhibiciones. Toda esta vibra y el ambiente que tiene se me hizo muy lindo. Creo que en general todo lo que he visitado no me ha tocado con tanta gente, muy pocos turistas. Y aquí viene lo raro. Llegó un momento donde dejé de dimensionar los números. ¿Cuál es la diferencia? Solo sé que es un chingo, pero no lo entiendo. ¿Por qué? Mi plan era hablarle a unas pocas personas, hacerme la simpática, porque así soy cuando estoy en confianza. Y listo. La verdad es algo que me hacía muy feliz, lo disfrutaba muchísimo. Investigar, ponerme a leer sobre lo que fuera, pensar si me gustaba o no, si estaba de acuerdo o no, redactando un guión medio chistoso y haciendo algo que no fuera tan aburrido. De hecho, lo extraño. Y luego ver los comentarios, que a alguien le servía o le parecía interesante. Y después ya no eran comentarios solo de, ah, qué chido. Comenzaban a aparecer comentarios como, ¿y quién te crees para opinar de esto? Se ve que no sabes. Mi maestra de arquitectura nos puso un video tuyo en su clase. Gracias a ti decidí estudiar arquitectura. Eres mujer, tú no puedes hablar de construcciones. ¿Qué? Sentía que ahora estaba cargando con mucha presión. Me llegó la placa de 100,000 suscriptores y me pregunté si en serio me lo merecía. Comenzaron a llegar proyectos, unos avanzaban rápido, otros no tanto, y me abrumé. Dije, tengo que darme una pausa. Y a pesar de que grabé 8 millones de clips en España, Barcelona, en Bilbao, en el País Vasco, experiencias, historias muy buenas, dije, no puedo. No sé si has escuchado lo de la pila social, que es cuando pasas mucho tiempo conviviendo con gente, cotorreando, pero después de un rato te agotas de estar con gente y de platicar y de convivir. Bueno, pues prácticamente eso me pasó con redes sociales, pero por 4 meses. Por eso este tiempo he subido pocas cosas. Me tomé un break mental, social, y preferí estar mucho más tranquila conmigo. Trabajé en mis proyectos de arquitectura desde el anonimato, acompañada por Chiqui. Y ahora vuelvo a la pregunta del inicio. ¿Cuál es mi siguiente paso? Y ya lo decidí. Regresar a lo que me hacía feliz. En realidad no quiero dar un paso hacia adelante, sino uno o dos hacia atrás. Ay. Lo pedí de verduras porque no puedo comer camarones y ya tuve un pequeño problema. Yo tuve un pequeño problema con mi estómago ayer y hoy no me quiero arriesgar, entonces solo pedí de verduras, pero por supuesto que me encanta la carne y el pollo y todo. Un día me dijo un amigo, platiqué con una chava de la universidad, le dije que eras mi amiga y me dijo que te conoce y ve tus videos. Y le dije, qué padre, qué ansiedad, pero al menos es una chava. Y me dijo, no solo ella, muchos te ubican. Y empecé a llorar. O sea, si en algún momento llegué a pensar que estaba cagado, ahora estaba súper arrepentida. Dije, ¿qué? No puede ser, qué vergüenza. ¿Qué hice? ¿Qué has hecho? ¿Me entiendes?
Ay, no, sí, es súper caro.